Los seres vivos son organismos que tienen procesos biológicos. Se oponen a los seres inertes, los cuales no respiran, se reproducen ni tienen otras funciones vitales. Las características de los seres vivos son los rasgos biológicos que los definen y que deben tener para considerarse que están vivos. Estas particularidades los diferencian de los materiales inertes. Estos atributos fundamentales son comunes en todos los seres vivos y para ser considerados como tales deben tenerlos. De hecho, un ser vivo es definido como un organismo que muestra las características de la vida, entre ellas la reproducción, excreción, uso de energía, entre otros. La mayoría de los expertos clasifican a los seres vivos en uno de los cinco reinos de la naturaleza. Reino Monera, microorganismos de una sola célula que no tienen una membrana nuclear. Reino Protista, organismos de una sola célula autótrofos o heterótrofos que son más grandes que las bacterias. Reino Fungi, organismos multicelulares que descomponen materia orgánica para alimentarse. Reino Plantae, organismos multicelulares y autótrofos que utilizan la fotosíntesis para crear alimento. Animales, seres multicelulares heterótrofos que dependen de otros organismos para alimentarse. Para que un ser sea considerado como vivo, tiene que cumplir con ciertas características. Estas son: están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida. Una célula se considera un organismo vivo ya que lleva a cabo procesos vitales, como la respiración, reproducción y muerte. Cuando varias células se unen, tenemos un organismo pluricelular y cuando se unen millones, dan lugar a los tejidos y a los seres vivos más complejos, como las plantas o animales. Las células contienen la información hereditaria de un organismo, llamado ADN, y pueden realizar copias de sí mismos en un proceso llamado mitosis. Las células están hechas de un núcleo y de citoplasma, cubiertos de una pared delgada llamada membrana, la cual actúa como una barrera para el ambiente que la rodea. Las células de plantas también tienen un núcleo, citoplasma y una membrana. Una célula vegetal es que las células vegetales tienen una vacuola, cloroplasto y una pared celular. Algunos microorganismos están compuestos de una sola célula, mientras organismos más grandes están compuestos de millones de células distintas. Crecen y se desarrollan. Cada organismo viviente comienza la vida como una sola célula. Los organismos unicelulares pueden quedarse como una sola célula, pero también crecen. Los organismos multicelulares añaden más y más células para formar tejidos y órganos a medida que crecen. El crecimiento se refiere a un aumento en tamaño y masa de ese organismo. Por su lado, el desarrollo involucra la transformación del organismo a medida que pasa por el proceso de crecimiento. En algunos organismos, crecer involucra una transformación drástica. Por ejemplo, una mariposa comienza como una sola célula, huevo, luego se convierte en una oruga y luego en una crisálida, para luego transformarse en una mariposa. Se reproducen. La reproducción es el proceso en el que nuevos organismos o descendencias son generados. Un ser vivo no necesita de la reproducción para sobrevivir, pero como especie necesita hacerlo para la continuidad y asegurar que no se extinga. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción sexual, que involucra dos individuos de la misma especie para fertilizar una célula, y la reproducción asexual, común en organismos unicelulares ya que no necesita de otro individuo para realizarse. Obtienen y utilizan energía. Las células no pueden sobrevivir por sí mismas, necesitan poder para mantenerse vivas, necesitan energía para realizar funciones como crecer, mantener su balance, repararse, reproducirse, moverse y defenderse. La energía es el poder para hacer cosas. Este poder puede venir de muchas maneras y formas, pero todas pueden ser relacionadas con el sol. Esta es la fuente de toda energía. Relación. La función de relación consiste en reaccionar ante los cambios del ambiente o ante estímulos internos. Por ejemplo,
Si llueve, un lobo puede reaccionar ocultándose en una cueva, pero una piedra, material inerte, no podría. La respuesta a un estímulo es una característica importante de vida. Cualquier cosa que causa que un ser vivo reaccione es llamada un estímulo. Un estímulo puede ser externo o interno. Un estímulo interno puede ser la necesidad de ir al baño. El sol saliente que causa que una serpiente salga y explore es un estímulo externo. Los estímulos ayudan a un organismo a mantenerse en equilibrio. Los sentidos ayudan a detectar y a responder a estos cambios. Se adaptan a su ambiente. Evolución. Esto significa que pueden adaptar la manera en la que se comportan, cómo están construidos o su manera de vida. Esto es necesario para que puedan sobrevivir y reproducirse en sus hábitats. Por ejemplo, las jirafas tienen cuellos largos para poder comer vegetación alta que otros animales no pueden alcanzar. El comportamiento también es una forma importante de adaptación. Los animales heredan muchos tipos de comportamiento. La selección natural y la evolución son maneras comunes que los seres vivos tienen para adaptarse a su ambiente y poder sobrevivir. Tienen un metabolismo. El metabolismo es un conjunto de transformaciones de sustancias químicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Estas reacciones permiten que los organismos crezcan y se reproduzcan, mantengan sus estructuras y respondan a sus ambientes. Las principales características del metabolismo son la conversión de comida, combustible, en energía. La conversión de comida, combustible, para crear proteínas, lípidos y carbohidratos, y la eliminación de desechos nitrogenados. El metabolismo puede ser dividido en catabolismo, referente a la descomposición de la materia orgánica, y en anabolismo, referente a la construcción de células de ácidos nucleídos y proteínas. Tienen distintos niveles de organización. Organizan sus células en los siguientes niveles: tejido, grupo de células que llevan a cabo una función común; órganos, grupo de tejidos que llevan a cabo una función común; sistema de órganos, grupo de órganos que llevan a cabo una función común; organismo, un organismo vivo completo. Excreción, expulsan desperdicios. Los organismos vivos se deshacen de los desperdicios. La excreción es el proceso en el que los desperdicios metabólicos y otros materiales no útiles son eliminados de un organismo. En los vertebrados, este proceso es llevado a cabo principalmente por los pulmones, los riñones y la piel. La excreción es un proceso esencial en todas las formas de vida. En los mamíferos, la orina es expulsada a través de la uretra, la cual es parte del sistema urinario. En los organismos unicelulares, los productos de desperdicio son expulsados directamente a través de la superficie de la célula. Se nutren. La nutrición es el proceso de tomar comida y utilizarlo para hacer energía. Este proceso vital ayuda a los seres vivientes a obtener energía de varias fuentes. Los nutrientes son las sustancias que proveen nutrición. Todos los organismos vivos necesitan nutrientes para poder funcionar correctamente. Existen dos modos de nutrición. El modo autótrofo, en el que los organismos utilizan materia inorgánica simple para sintetizar comida propia. Y el modo heterótrofo, en el que los organismos dependen de otros organismos para obtener su nutrición. Las plantas, las algas y algunas bacterias son autótrofas. Los hongos y todos los animales, incluyendo a los humanos, son heterótrofos. Homeostasis. La homeostasis se refiere a la habilidad de un organismo para mantener la estabilidad sin importar los cambios del ambiente. Las células vivas solo pueden funcionar dentro de un margen estrecho de condiciones de temperatura, pH, concentraciones de hierro y disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, los seres vivos deben sobrevivir en un ambiente donde estas condiciones pueden variar de hora a hora o de temporada a temporada. Por este motivo, los organismos requieren de mecanismos que puedan mantener su estabilidad interna a pesar de los cambios en el ambiente. Por ejemplo,
La temperatura interna del cuerpo humano se puede controlar al elaborar o deshacerse del calor. La mayoría de las funciones del cuerpo están dirigidas a mantener la homeostasis. Contienen información genética. La información genética puede ser encontrada en todos los seres vivos. Es pasada de generación en generación a través de unidades heredadas de información química, en la mayoría de los casos llamadas genes. Respiran. Existen dos tipos de respiración: la aeróbica, la cual utiliza oxígeno, y la anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Mueren. En el cese de todas las funciones biológicas que mantienen vivo a un organismo, fenómenos comunes que producen la muerte incluyen el envejecimiento biológico, la malnutrición, las enfermedades, la deshidratación, los accidentes y la depredación. Los cuerpos de todos los seres vivos empiezan a descomponerse muy pronto después de su muerte. Movimiento. El movimiento es obvio en los animales, aunque no tanto en seres vivos como en las plantas. Sin embargo, estas tienen partes que se mueven para poder adaptarse al movimiento del sol. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que posee un ser vivo de responder ante estímulos del medio interno o externo. Esta característica le permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a las condiciones de su entorno. Dicha respuesta puede ser diferente para un mismo tipo de estímulo y además se ajusta a la intensidad del mismo. Ejemplo de esto es un animal que cambia de color para ocultarse de un depredador u otro que permanece quieto durante largo tiempo a la acecho de su presa. Interiormente se activa alguna especie de mecanismo que orientará su próxima conducta. Complejidad en la irritabilidad según el ser vivo. Existen organismos unicelulares, tales como bacterias, que manifiestan su irritabilidad al cambiar de velocidad en la división celular y alejarse o aproximarse al estímulo. Sus respuestas no son muy variadas o complejas debido a que carecen de sistemas de coordinación e integración orgánica. Por otra parte, las plantas se alejan o se acercan lentamente al estímulo, tropismo, gracias a su sistema de coordinación e integración hormonal llamado fitohormonas. Los animales, por ser organismos multicelulares, poseen un sistema endocrino y un sistema nervioso que se componen de órganos especializados interconectados a través de una red de comunicación compleja que ofrece una respuesta en cuestión de segundos.